¿Dónde están? Vieja escuela. Es tan bueno. Debería limpiar esto. Va, más tarde. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Hay alguien? ¡Yuhu! Más vale que no me den lavada por el cuarto desordenado. Anda, qué bonito. Perdona, Sully. Vaya, Sam está tan joven. Creo que nos han abandonado. A ver lo que tienes. Mamá tiene un gusto musical raro. Este hasta me gusta. Pedirle a mamá que me la vuelva a prestar. Deberíamos montar una fiesta. Ni se enteraría. Muy bien. Pero solo esto. Vale. Pero es el último por hoy. ¿Vale? Genial. Sam y Sully vienen de visita. Mira estos dos.
Ese fue. Allá voy, Taj Mahal. Solo unas semanas más. Perfecto. Ya solo nos falta el resto de la tripulación. Pues el coche está aquí. A lo mejor los abdujeron seres interdimensionales. O puede que solo hayan ido a la tienda. ¿No? No, nada, vale. Hola, Vicky. Vale, chica. ¿Y mamá y papá? Venga, búscalos. Vamos. ¿No? Vale, los buscaré yo. Bueno, la comida está toda aquí. Y aquí tampoco. Imagino que tendré que esperar. Toma ya. Así se limpia. ¡Ya lo tienes! Sí, en esta iba con Sully. Eso lo recuerdo. Sin duda, esta fue mi excavación preferida. Mírate, te puede el entusiasmo. La zona de búsqueda se ha acotado un poco. ¿Qué guardas aquí? Anda, ¿qué? Se dejó las llaves. Se dejó las llaves.
No hay manera. No hay... manera. Vaya. Ah, lo sabía. ¿Qué es esto? Vaya, vaya. ¿Una pistolera, papá? Un doblón español. Pero, ¿de dónde? No sé, ¿es una resina o algo así? ¡Qué raro! Siglo XVI. ¿De dónde procede? ¿Eso es un agujero de bala? Moneda pirata. Se parece al sello de Avery. Espera, ¿es el sello de Avery? Anda. Caray. Dios mío. Hola. Henry Avery. El robo del Gunsway. Un momento, ¿fuiste a por el tesoro de Avery? Ni hablar. ¿Es papá? Sic parvis magna. La grandeza nace de pequeños comienzos. ¿Y esto qué es? ¿Qué demonios? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Aquí estás! ¡Hola! Te buscábamos. ¿Qué haces aquí? Os estaba buscando. Ya hemos cargado el barco. ¿Listos? Guay. Enseguida voy. ¿Por? Es que tengo que... coger... ¿Qué pasa, Casey? Vale. No os enfadéis.
dicho que no os enfadéis. Las llaves. Bueno. ¿Qué has visto? Nada, solo... Bueno, esa foto vuestra con Sully. Con muchos tesoros españoles. Y una escopeta. Sí. Esto tenía que pasar. Será mejor que se lo contemos. Aún no está lista. ¿Lista para qué? ¿Qué es esa mierda? Esa boca. Sí, esa boca. Lo siento. Pero es que tenéis literalmente esqueletos en el armario. O al menos una especie de calavera de plata. No, creo que no estoy preparado. ¿En serio? Nate, es hora de contárselo. Eso, ya es hora. Espera, ¿qué es lo que me tenéis que contar? Es una cría. Es mayor que Sam y tú cuando os metisteis en esto. Eso es diferente, y lo sabes. A ver, si os metisteis en líos chungos, no pasa nada. Pero ya soy lo bastante mayor para saberlo, ¿vale? ¿Bastante mayor? ¿Cuántos años tienes? ¡Qué gracioso! ¿Mamá? Muy bien. Bueno, a ver... Para mí todo empezó cuando este hombretón me llamó diciéndome que tenía un hallazgo histórico. Tenía pinta de ser un timador. Sí, un timador guapo. No, ni siquiera nos habíamos visto. Pero ya lo sabía, lo sabía. Así que me sueltas y me financias el viaje, te conseguiré el ataúd de Sir Francis Drake. Y que conste que cumplí mi parte. Sí, y también os conseguiste unos piratas indonesios. No, venga ya, aquello no fue culpa mía. A ver, chicos, parad. ¿Me estáis diciendo que os atacaron piratas después de encontrar el ataúd de Sir Francis Drake? ¿Es eso? Sí, sí, eso, en resumen, eso es. Sí. Y una mierda. Esa boca. Porras. Mejor. Muy bien, podéis seguir. ¿Sabes qué? El sol está alto. El barco está listo y el viento acompaña. ¿Quieres conocer la historia? Hagámonos a la mar. Vamos. Espera, ¿qué pinta tenía Francis Drake? ¿Era asqueroso? En realidad no estaba allí. Sí, solo su diario con un mapa de El Dorado. La ciudad de oro. Bueno, esa es la leyenda. Al final solo era una estatua maldita. ¿Me hablas en serio? Sí, en serio. Pero ya llegaremos a eso. El mapa nos condujo a las profundidades de la ciudad.